Gracias, Oruro. Corinza, trabajando con la fuerza de tus brazos, Oruro. Sí, creo que es el sacrificio y más que todo la responsabilidad de todos los compañeros que ha hecho que esto funcione, ¿no? Se ha trazado como objetivo primero clasificar como mejores del grupo, posteriormente se ha logrado clasificar nuevamente como mejor y ahora estamos volviendo a jugar una final, ¿no? Creo que los números hablan que el sacrificio de los compañeros, sacrificio de la dirigencia, cuerpo técnico, ha hecho que funcione y Dios mediante estemos jugando una final nuevamente, ¿no? ¿Algún comentario sobre el rival? Sí, ¿no? Se puede decir que es un rival que ya hemos jugado una final con ellos el año pasado, se está volviendo a repetir. Es un Petrolero que está jugando su tercera vez ya una final, en la cual es con nosotros que está volviendo a repetir la segunda. Esperemos que el partido sea bastante emocionante, donde el público pueda llevarse un bonito espectáculo y nosotros poder regalarle la victoria, ¿no?, a nuestro querido departamento. Minuto cero en acción.